Bueno, pues eh, yo creo a nivel global hemos hecho un buen partido, hemos tenido alguna fase en la que no, hemos estado, no lográbamos lo que buscábamos, hubo eh, un momento en, en la segunda parte en el que Toledo ha empezado a dominarnos con balón, teníamos algún desajuste, nos pesaba un poco a nivel físico la exigencia que habíamos pedido a los chicos, ahí hemos reaccionado haciendo cambios. Y, y bueno, quizás cuando salimos fuera de casa, el adaptarnos al, al terreno, que nosotros estamos habituados a la hierba artificial, por desgracia, el adaptarnos al terreno, a cómo rueda, a cómo bota, nos suele costar los primeros diez minutos eh, el adaptarnos. Quizás esas dos fases algo peor, pero en líneas generales yo creo que hacemos un partido completo, donde creo que eso que buscamos que se dé, se da. Por lo tanto, nos consideramos dominadores dentro de lo que buscamos en el partido. Había momentos que generábamos una sensación que se vivía en el campo, que teníamos que ganar el partido muy pronto. Y, y bueno, creo que estamos la categoría nos ha empujado a entender que los partidos se ganan el, cuando pita el árbitro el final en el 96. Y ya habíamos hablado en el vestuario que si sucedía, por desgracia, el recibir un gol, que íbamos a mantener la idea, salvo que tuviéramos desajustes, que lógicamente nos adaptaríamos. Bajo mi punto de vista es una jugada puntual, sí que generan dos, tres ocasiones de, de peligro el Toledo, pero creo que dos, tres minutos antes del gol que nos marca el Toledo tenemos un mano a mano que Héctor no acierta. Luego hace dos goles y hace un partido muy completo. Pero es verdad que tenemos un mano a mano que no acertamos, que probablemente habría cambiado la dinámica de, la dinámica de partido. Por lo tanto, no, no cambiamos la idea de juego ahí, sí que la estructura, sí que la cambiamos en un momento de la segunda parte, donde veíamos que era superior el Toledo en medio campo y necesitábamos un futbolista más. Retrasamos algo a Héctor, le dejamos en la referencia a Ángel para intentar poblar un poquito más la zona media. hablo desde el prisma de entrenador. Y entonces el, lo que a mí me sale decir es que creo que hay que tener paciencia con, con el nuevo cuerpo técnico, con su trabajo, es verdad que llevan 15 días nada más, entiendo, ya se van viendo matices de cosas interesantes, también creo que hay que esperar un poco a la adaptación de, de los jugadores y fichajes nuevos. Entonces bueno, en todo, ese, en todo ese contexto yo a día de hoy no veo al Toledo como un equipo para descender por lo que es como club, como institución. Y luego por, eh, por el nivel de los jugadores a nivel individual, que no dejamos de ver jugadores de un nivel altísimo, jugadores que han tocado categorías más altas prácticamente todos.